Vale, Después capítulo de 3. salvar la aldea de Faididor y matar a la serpiente Jormungandr, su viaje les llevó a las ventosas tierras de la costa de Halondin. Allí, los rumores sobre los ataques de unos hombres bestia habían ahuyentado la mayoría de los aldeanos, y los niños buscaban entre ellos a sus padres. Pero gracias a los poderes cuasi vampíricos de Vlad, los magos se sentían fuertes, seguros de que no iban a fracasar. Oh, estos machicas, qué buenos son. Mira, ya está pillado. Hombre, ya hemos pillado a Vlad ahí succionando. Oh, hola, estaba picando algo, quiero decir, charlando con uno de los aldeanos. Más al norte hay un pueblo llamado Dunderhead. By the head, Dunderhead. Ferbarova dos fat puderi a Javinda. Y afenza de Vagiva y Arava. Suministran pólvora. No he podido leerlo. Estaba mirando una cosa. No he podido leerlo. Sí, pero no puedes matar a Vlad. Vlad es el prota del juego. Te odio. Uy, iba a matar al aldeano, ¿sabes? Dunderhead. ¡Hola, aldeano! ¡Oh! ¡Doy la bienvenida! He oído historias sobre las tribus de hombres bestia que atacan a la gente aquí en la costa de Halundin, pero por eso he decidido abandonar mi molino y trasladarme a Veinditorp. Joder, no podéis tener nombres más normales, coño. ¡Mi olipo! Según me contaban esas historias, son unas bestias muy fuertes, no te muevas, porfa, que llevan unos de tatuajes brillantes y unas mierda. No puedo leerlo. A ver... Tatuajes brillantes y unas armas mágicas, a decir verdad, a mí me ha sonado a terrorífico. Nosotros sí que somos terroríficos. Somos magos y somos mancos. Mira, un rábano de estos y liarme a hostia con un rábano, ¿sabes? ¿Te lo imaginas? Ahí, en vez de llevar la espada, llevas un rábano a rabanazos. ¡Bam, bam, bam! Oye, pues es un arma que deberían de haber puesto. Viendo que este juego está lleno de comedia, yo creo que lo del rábano es algo vital. Arma contundente, rábano. Hombre, un señor. ¿Qué tal, señor? Uy, voy a mirar en su morada. Está cerrada, vaya hombre. Esto es de pueblo. ¡Socorro! Madre mía, casi mato a la mujer, ¿eh? Señora, ¿qué hace? Voy a matarlos a todos. ¡A tomar! ¡Ahora, qué! ¡Mata! ¿Tú has visto algo? Yo no he visto nada. Acabas de tirar hasta el cambiado y casi me revientas haciendo eso. ¡Oh! En la lanza. A ver cuánto daño me hace eso. Me imagino bastante. Espera, que no llego. Pues no hace tanto, ¿eh? A ver. Regenerar el escudo. Voy a meterte con Excalibur. Regenerar el escudo. Con tres toques te he quitado más o menos la mitad. Ahí está. El daño que te hago con Excalibur. ¡Hostia! Me quedo con Excalibur. ¡A la mierda la espada eléctrica! Excalibur es la clave. ¿Por aquí habrá algo? Que siempre dices que no, pero luego encontramos cosas. Hay paredes invisibles que me he pasado el juego. ¿Izquierda o derecha? ¡Qué cabrón! Ahí está. ¡Mandapullos! ¡Arder, arder! ¡Uh! ¡On fire, on fire! Es que te estás matando hasta a ti mismo, mira. No, hombre, no, ya me voy a estar matando. Mira cómo te has dejado. Eso es verdad, me jodí un poco, pero nada más. Mira este. ¡Uh! ¡Ay, buah! ¡Capullo! ¡Toma! ¡No huyas! ¡No me haces daño! ¡Que te mueras! ¡A la mierda! Espera, que vienen más. ¡Bullet Cannon! Bueno, a ver si viene. Vale, estoy aquí esperando. No, por lo que veo estoy cansado. Ya lo veo ya. Y de ya lo voy a pasar un poco al tomo. Mira, hombre, que me estoy cansando. ¡Au! ¡A Duque! ¡Te lo mataste! Hombre, of course. ¿El martillo ese que hacía? ¿Cuánto daño de DPS hacía? Era bueno, ¿no? Pero
Sí, bueno, es GM. A ver. Martillo de guerra. Un potente martillo aterrador. Daño físico medio. Hace retroceder. ¿Hace retroceder qué? Hace retroceder al objetivo. Ah, vale. Daño físico medio. ¿Y este es? Daño físico medio. Lento, deja inconsciente. ¿Qué hago? ¿Cojo el martillo o cojo Excalibur? A ver, depende. El daño es el mismo, a daño medio. Lo único que da Excalibur, deja inconsciente, estunea, y el otro lo que hace es... ¿cómo se dice? Es... ahuyentarlos. Golpeemos, a ver el cuerpo, a ver el cuerpo. Mira, a ver, mira. Comparado con esas dos. ¿Ves? Esta de un golpe te quita, pues eso, una tercera parte. Otra, ahí yo voy. Tenemos que probarlo para saber cuál es la más fuerte. Ay, no está, es verdad. Si la sueltas y la coges un par de veces se pierde el arma, es verdad. Pues nada. ¿Te quedas con Excalibur? Claro. ¡Con Excalibur hasta el infinito y más allá! Si te imaginas que la pierdes más adelante. Seguro. Seguro que la perderé. La verdad es que aquí te matan enseguida, tío, en este juego. ¡Corre, loco, corre! Tío, parece que corre y rollo ranch. Ajá. Roca, roca. En esta mía. Vale, tú primero. Ha fallado. Espera, Esther no. ¡Esparta! Esparta. Ah, vale. Y las trizas que se bañan un poco. Aquí no ha pasado nada. ¿Se ha colgado la emisión? Lauri no me dice nada. Creo que se ha colgado la emisión. ¿Qué pone aquí? ¡Oh, en Blood! Fenders de best. ¡Malditas bestias! ¡Han saboteado el puente! Lo único que podemos hacer es... robar ese dirigible y volar hacia... Hambird. O Hambird. ¿Cómo se diga? Sí, es que he puesto latencia baja y creo que he cometido un fallete, ¿eh? Tendría que haberla puesto en medio. Latencia en medio. Latencia baja no... no, ¿eh? No. Aunque okay, de todas maneras aquí esto me pone que está bien, ¿eh? Y esperad, Anitita. Hay ningún hombre que ha podido llegar a ser piloto niño, que sé. Ah, no, no lo estoy leyendo. Estoy mirando a ver por qué pone misión inactiva. A ver. Claro, no sé si es por el dispositivo, no sé si es por lo otro. Como ahora mismo Lauri está, podemos decir, ocupada con su señor esposo. ¡Toma ya! ¡Pone, puto, pone! ¡Pone! ¡Pone! ¡Es que le bajas la vida! ¡No hagas eso! ¡Corre, reanímame! ¡Antes de que se vaya el bastón! ¡Que está subiendo! ¡No! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Mierda! ¡No! ¡Que hemos perdido la cara! ¡Joder, intenté levantarte, pero no podía! ¡Es que, por Dios, no se puede ser más manco! ¡Menos mancos, tío! ¡Sí! ¡Somos los más mancos del mundo! ¡Que seguimos teniendo las armas! ¡No! Vale, fuego, fuego caca, ¿eh? Aquí fuego caca. Ah, claro, es que no llevo la armadura, coño, vale. Fuego caca. Toma, toma, toma. ¡No! ¡Que te estoy electrocutando! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Ponte! ¿Pero te quieres dejar en paz? ¡Capullo! ¡Ah! ¡Cúrate, loco! ¡Cúrate! ¿Qué me estás lanzando flechas? ¡Para putas! ¡Blan! ¡Toma! ¡Bullet cannon! ¡Cuidado! Vale, no sé qué capullo de estos. ¡Ahí, ahí! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! Mira, armas volantes. Cuidado, cuidado. Ataque, cuidado. Cuidado en este juego con 10 flotadores, no hay que tener ninguno.
Ah, todos muertos. ¡Morir, insensatos, morir! ¡No me llega! ¡Que te mueras, coño! ¡Hala, muerto! ¡Apañado! ¿Para qué? Ajá. Vlad nos ha abandonado. ¡Toma! ¡Morir, insensato! Pues vale, te he tributado. Casi. ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡No! ¡Se había escapado! ¡Yo quería matarlo! Casi lo pillo. Aún no he usado mis Magical Powers del báculo. No sé lo que hace, el báculo. Vlad, serás cabrón. Presiento una gran perturbación en mi pueblo. ¡Coged el timón! Y se pira. ¡Qué cabrón! Y se pira. ¡Toma! Mira, ahí está. Cuidado. ¿Qué? Explica, coño. ¿Qué pasa? Tío, no le estás de lo lento que vas a... ¡No, no! Venga, pero... ¡Coge mi polla! Ya está. ¡Bullet cannon! ¡No huyáis! ¡Huyen! ¡Que se mueve! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Que nos hostiamos! ¡Que nos hostiamos, loco! Malo, ¿eh? Ha soñado el sonido como si derrapara el coche. ¿Y por qué me dices? Es muy surrealista esto. Sí que es surrealista, sí. Vaya hostia. Derrotado, me ha puesto derrotado. ¿Qué te han dado? ¿Un logro? No, derrotado, como si hubieras haber muerto. Reanímame. Si estás aquí, te veo. No, yo estoy muerto. ¿Sí? ¿Qué era WA? No, 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 estás aquí. Si es que estás aquí, yo te veo. Estás aquí, Pitu, yo te veo. Yo no lo manejo. Se me ha bugueado el juego. Anda, coño. Porque acabo de ver derrotado. Cuando mueres, por lo que veo, no había que ponerse en el culo. Pues eso se ha bugueado, no pasa nada. Pues mira, volvemos a... Salimos un momentito y ya está. Hala, espérate. ¿Me dejo matar, entonces? No. Bueno, podríamos salir y ya está, ¿no? ¿Qué haces, coño? Déjame entrar. ¡Uy! Porque no llevo mi... No llevo... espera, me acabo de dar cuenta que no llevo mis armas. No llevo mis armas, ¿por qué? Quita, coño. Quita, gilipollas. ¿Qué quieres morir? Oye, ¿me quieres dejar en paz, capullo? No entiendo. Raro. Mira, derrotado. Sí, sí, no. Pues mira, pues vamos a salir, ya está. Salir. ¿Estás seguro que se perderán todos los avances? Sí, 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 salimos y ya está. Volvemos a entrar y ya. ¿Te has dado el check? Sí. Ahora, vale. Damos otra vez y ya está. Cosa más rara. Vale, vamos a quedar esto. Después de salvar la aldea, cosa muy extraña lo que ha pasado. La reina Elvien ha tenido que salvarle el culo a Tori. Y que Anita, Laurita y Almita se han despertado. Parece los nombres de niñas de cuento de hadas. Y entonces todas juntas se enfrentaron al gran Tonio. Las niñas buscaban entre ellos a sus madres. Por cierto, Lauri, ¿cómo ves el directo? ¿Va bien? ¿Se ralentiza? Pero esto me lo puedo saltar, ¿no? Sí, esto ya lo hemos visto antes. ¿Se ralentiza el vídeo? ¿Se ve bien? Lo digo porque hace un momento, bueno, hace unos minutos he visto como que me daba un poco de fallo. Me gustaría saber qué tal se ve. Ah, pues no. Yo he perdido mis armas. ¿Yo sí? Se ha bugueado el juego este. Se buguea mogollón, ¿eh? Y mira que tiene años. Me muere de grandullón. ¡Te he matado! Ya está. Espera, este lo voy a hacer un misil de fuego. Toma, toma, te estoy afectando el ser nunca tú. ¡Que me mata! Uy, perdón. Me has explotado de morros contra el barco. Láculo de hielo, tal. Pues no sé por qué.
¿Qué lo creo cuál es? Ah, el estándar, ¿no? ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te muevas tanto! ¡Espera! Vale, ya está. Va bien, es que es eso, es que no sé por qué. ¡Ey, mira! El de este sí lo quiero hacer en el logro de Esparta, pero. Ya, pero. Pobre hombre, ¿no? Yo no lo tendré, eso seguro. Solo tenéis una vida. Si la valoráis, dad media vuelta y volver a casa. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que yo no lo tengo. ¿Lo mato? Hazlo. ¡Lo siento! ¡Bajo por el logro! Joder. Espera. Espera, he fallado. Ay, perdón, mi caballero. Eso de menos a mi mujer. ¡Ay! Esto es un guiño a... Joder, esto es un guiño a los inmortales, tío. Este es Connor McLeod. ¡Connor! ¡Vas a dejar de ser inmortal! ¡Pero no lo mates! No lo maté. ¡No! ¡Le has cortado la cabeza! Es que había que hacer eso. ¡No! ¡Le has cortado la cabeza! ¡Ya no será inmortal! ¡Ya no es un inmortal! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Hemos matado a... Sí, tú que mames. Menos mal que estaba mojado. Ya. ¡Pobrecito! ¡Hemos matado a Connor McLeod! ¡De los grandes los McLeod! Entonces esto se desarrolla en Escocia, ¿no? Vale. Esto es Escocia, Pitu. ¡Hala! ¡Toma, toma! El no pirómano. No creía que alcanzaría tanto, joder. Sí, ¿Qué hacen? ¡Que se están autosuicidando! ¡Morir, morir, morir, morir! ¡Terremotos, terremotos, terremotos! ¡Morir! Gandalf a su lado es un paquete. On fire, on fire, on fire. Morir, morir, morir. Esto es el infierno en la tierra. Esto parece que te estoy transformando en Super Saiyan o algo por el estilo. A la mierda. Ya está, apañado. ¿Has visto cómo se arreglan las cosas dialogando? Espérame, voy a coger la lanza, no la tires. ¿Cómo haces eso? ¿Al qué? Ah, lo de hacer el terremoto en el suelo es piedra. Shift y botón derecho. Entonces eso, haces por ejemplo tierra fuego. ¿Vale? O tierra eléctrico. No, tierra eléctrico no. Tierra arcana. O tierra hielo. Tierra curativo. Tierra agua. ¡Ay! ¡Me he mojado! Ya me he secado. ¿Para qué quieres una secadora? Tiene una machica al spawn. Ahí, 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 ¿has visto? Como tiembla suelo. ¡Estás terraformando! Pero qué gole, dice la última. Tío, parece que este es el Super Saiyan, tío. Estoy terraformando el tío. Pues mira, me aprovecho. ¡Uy! He invocado sin querer de los bugs, ten cuidado. Vale, ¿vamos? Va, deja de chuchar el suelo, pobre suelo, tío. Vas a llegar a China a este ritmo. Venga, ay, que me hace un tupa. Para. Ahora pues me voy, ahí te quedas. Oh, vaya, son mis amigos. Vale, a ver, bueno, todo tuyo. Me alejo. Brum, 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 brum. Tío, parece que es uno de los Super Saiyan, tío. Vale, vale. No. Venga, lo echamos un poco. El puente. ¿Cómo? El puente lo tira. Sí, el puente lo tira seguro. Si te deja, lo destruye. Eso que es resistente al fuego, ¿no? Sí, es algo del fuego. ¡Bueno, no! Te dejo el último golpe. ¡Ay! ¡Que me ha tirado! ¡Espera! ¡Que quiero pegarle con Excalibur! ¡Ay, es verdad que no tengo Excalibur! Joder. ¡Oye! ¿Pero quieres dejar de pegarme? ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Cabo en la masa, ¿verdad? ¿Eh? El niño de los peines. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Dios! ¡Vamos, loco! ¡Ay! Espera, más chica. Espera. Espera, aquí a la derecha había algo. No. Hay un arce. Espera, a ver qué hay por aquí. Vamos a mirar un segundo.
¡Caramba! ¡Qué alce más bonito! Hey, vamos a hacer el rocamen. Ah, ¿para matarlos? Vale, espera, espera. Esos son aliados de Grimmir. Y tienen que morir. Hombre, tendrías que haberte esperado. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Pero si es el panda de Finoris del castillo. Voy a hacer la técnica del huevo. ¿La duridad de los huevos? Vamos a cargarnos a duridad. ¡Druidi! No te pongas delante, que te estampo. Ya está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuego, hombre! ¡Que es madera! ¡Coño! ¿Pero quieres dejar de usarlo tan...? Usa área pequeñita, no grande. El tío usa el magic a su plena potencia y arrasa todo el suelo. Úsalo en área pequeñita. Puedes ver los elementos que ha conjurado un hechicero enemigo y utilizarlo, por favor. ¿Cómo era? ¡Ahí va! El báculo de los bugs. Ah, para allá, tío. Que si no te vas a tirar media hora, que es... No le haces nada, es elemento fuego. Si hicieras eso con fuego, vale, pero es que si lo haces... Con fuego lo matas, pero es que de la otra manera no lo matas. Ten en cuenta ese elemento de madera. A tierra no le hace nada. ¿Esto qué es? ¿El báculo este? Báculo retorcido. Sueño erótico del herborista. Facultad pasiva, inmunidad contra el veneno. Mira, facultad activa, enreda... ¿Cómo? Enreda al objetivo en las raíces. Ah, vale, sí, ya, es esto. Este pobre hombre. Este caballero tiene pinta de haber tenido un mal día. Joder, ¿quieres para allá, tío? Hazlo área pequeña. No hagas áreas grandes, tío, áreas pequeñas. Este me recuerda al caballero del sol este del Dark Souls. Claro, un área pequeña, eso sí, pero no la hagas grande, pues si no, no puedo avanzar ni hacer nada, tío. ¿Te vas a dejar el bastón aquí? Vale, va, pues vámonos. Parece que sea un tío ahí. Vale, muy bien que te guste hacerlo, pero también hazlo con sentido común, ¿vale? No abuses de él porque al final lo que haces es quemarme a mí, ¿sabes? Espera, espera. A la mierda. Loco. Café tan seco, puto, toma. ¡Magical's Powers! ¿Has visto? Espada mágica más chula tengo. ¡Hostia! ¡Qué guapo! No la había probado nunca. Yo sí. Yo no. ¡Hostia! Mola. Mola. Levantas un escudo así a lo bestia. ¡Qué guapo! Esto sí que lo había probado. De agua también. Este también mola. Son falla. Sí, todas en sí están guay. Lo que pasa es que claro, no había probado nunca el escudo. Nunca me había dado por probar el escudo con esto. Mi hija es más mona, dice la Uri. Mi hija es super cookie. Boom. Como revienta el suelo. Ah, espera, ahora vienen magos, te cuida. Claro, es que te has puesto delante. Sabía que te iba a pasar eso. Oye. ¿Qué haces, loco? Quita, suelta. Es inmune eléctrico. Oye, que es inmune eléctrico, cuidado. Es inmune, cabrón. Mierda. He fallado. ¡No, no, 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 no! Mierda, que estaba mojado, tío. No me he dado cuenta. Como se ha usado agua, está mojado y me he matado. Resucítame, porfa, que estoy muerto.
WA. Pero esto es muy húmedo. Pues fuego sobre ti y WA. No puedo permitírmelo. ¡Vamos! ¡Bullet Cannon! Mierda, que tengo aquí delante un madero. Voy, voy, ¿has muerto? Voy. Mierda, estoy mojado, espera. Ya está, ya está. Canon, a la de one, a la de two, a la de three. Mira, cabrón. Ha muerto. Ya está. No se merece nadie ver tus vísceras. Vale, ya está. Nadie lo... ¿Qué es esto? Has conseguido la maza del núcleo fundido. A ver, ¿esto qué es? Una potente maza encantada a la que los druidas de Hollowdring confiaron el poder de las llamas abrasadoras en tiempos remotos. Físico elevado. Lento. Tumba el objetivo. Me la quedo. Me la quedo. Para aturdir el ala de roca solo. Me quedo el pepino. Vamos pues. ¿Vamos? Tengo un nuevo ganote. ¿Que me ha encendido? No lo sé. Hostia. Atención, voy a hacer una onda expansiva de 10.000 metros. Bueno, ya empieza. Vámonos, va. Onda expansiva. Ya lo tengo confirmado, ya no... Vamos allá, venga, cambiamos de zona. Let's aquí, go. La única forma para pasársela de un tirón es hacer la técnica de la pantalla de la muerte. Bienvenidos a Dunderhead, el proveedor de pólvora de la realeza. ¿Hacia dónde paséis por el camino hacia Handbuild? Eso es imposible incluso para los que vienen a trabajar aquí todos los días. Justo entonces, preparándolo todo para enviar un cargamento hacia allí, si queréis, os podemos llevar. ¡Aquí vienen las bestias! ¡Santo Dios! ¡Ahí fuera somos una presa fácil! ¡Todo el mundo al almacén de pólvora! Os encargaréis de todo, ¿verdad? Ojo, somos una presa fácil, vamos al almacén de pólvora. Muy bien, muy inteligente, al almacén de pólvora. Guay. Todos los seres humanos temblad ante el poder del tío de color morado. ¿Qué coño me ha prendido fuego? Joder, ¿quién me ha prendido fuego? Yo no lo sé. Bueno, hemos sido derrotados. Yo no sé qué me ha prendido fuego, pero la hemos cagado. Venga, va. Ready to again. ¿Quién? ¿Y yo qué sé? ¿Qué haces? Dios, me da una paliza. Ahí está. Vale, otro bullet cannon. Ahí, ya estamos, ya está. Dios, tío,
Pasa que hemos destrozado a la aldea, ¿no? Me habéis dejado impresionado. De verdad que no me esperaba que lo consiguierais. Os debo una gorda, Carl. Como mínimo 10 euros. Venga, en marcha. Vamos a llevar este cargamento a Hamburg. Hala, vámonos. ¿Y la M60? Me imagino que no nos la han dado porque se ha destruido la aldea. Al destruir la aldea, no te dan el arma. Es que ha sido a saco, ¿eh? ¿No te has cortado un pelo? A reventar con todo. ¡Una nueva esperanza! Capítulo 4. Guiño, guiño a Star Wars. Hacer el trayecto hasta Hadindir en carruaje. Ahí les esperaba...